Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego. Poziom podstawowy. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od pierwszego do trzeciego. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Sergio, ¿cuándo empezaste a coleccionar modelos de coches? Mi fascinación por ellos empezó a los cuatro años, cuando me compraron un modelo de Ferrari en miniatura que vi en un kiosco. Desde entonces mi colección fue creciendo. A lo largo de los años llegué a reunir más de 12.000 piezas de pequeños vehículos, lo que, para mi gran sorpresa, resultó suficiente para batir el récord Guinness. ¡Impresionante! ¿Cuál es tu pieza favorita? Te sorprenderá, pero mi modelo favorito no es un coche a escala, sino un vehículo de tamaño real. Es el Batmóvil que brilló en la serie televisiva de Batman. Cuando lo vi por primera vez en la tele, nació mi gran ilusión por tenerlo algún día. Tres décadas más tarde, mi sueño se hizo realidad. Me imagino que necesitaba muchos arreglos, ¿no? ¿Qué va? Era viejo, pero funcionaba de maravilla. Hasta ahora suelo dar una vuelta en él. En algunas ocasiones, por ejemplo, en Navidades, me lo piden para hacer obras de caridad. Entonces, me he visto de Batman y vamos juntos a hospitales y escuelas a regalar juguetes a los niños. ¿Alguna anécdota relacionada con el Batmóvil? Hay muchas. Una vez acepté presentarlo en una feria de cómics. Los actores principales de la serie televisiva sobre Batman estuvieron junto al coche durante todo el evento. Al final, me firmaron el Batmóvil con una dedicatoria en la puerta. Raz. Sergio, ¿cuándo empezaste a coleccionar modelos de coches? Mi fascinación por ellos empezó a los cuatro años, cuando me compraron un modelo de Ferrari en miniatura que vi en un kiosco. Desde entonces mi colección fue creciendo. A lo largo de los años llegué a reunir más de 12.000 piezas de pequeños vehículos, lo que, para mi gran sorpresa resultó suficiente para batir el récord Guinness. Impresionante. ¿Cuál es tu pieza favorita? Te sorprenderá, pero mi modelo favorito no es un coche a escala, sino un vehículo de tamaño real. Es el Batmóvil que brilló en la serie televisiva de Batman. Cuando lo vi por primera vez en la tele, nació mi gran ilusión por tenerlo algún día. Tres décadas más tarde, mi sueño se hizo realidad. Me imagino que necesitaba muchos arreglos, ¿no? ¿Qué va? Era viejo, pero funcionaba de maravilla. Hasta ahora suelo dar una vuelta en él. En algunas ocasiones, por ejemplo, en Navidades, me lo piden para hacer obras de caridad. Entonces, me visto de Batman y vamos juntos a hospitales y escuelas a regalar juguetes a los niños. ¿Alguna anécdota relacionada con el Batmóvil? Hay muchas. Una vez acepté presentarlo en una feria de cómics. Los actores principales de la serie televisiva sobre Batman estuvieron junto al coche durante todo el evento. Al final, me firmaron el Batmóvil con una dedicatoria en la puerta. Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Texto 1. Estoy en una situación difícil, y la verdad es que no sé qué hacer. Desde hace casi un año, una persona crea perfiles ficticios y se hace pasar por mí. Lo peor es que me insulta, me amenaza, y conoce muchos detalles de mi vida personal. Creo saber quién es, pero no tengo pruebas para señalarlo con el dedo. Un amigo policía. Me aconsejó que denunciara el acoso, pero no estoy convencido. ¿Y vosotros? ¿Qué haríais? Texto 2. Un cocinero británico recibió muchísimas críticas por incluir chorizo en una receta de arroz a la que se atrevió a llamar paella. Me cuesta entender el enfado de los guardianes de la receta exacta del plato valenciano y toda esa discusión en las redes sociales. Le han dicho cosas terribles, agresivas y violentas. Tanta rabia solo por ponerle chorizo al arroz. Increíble. Texto 3. En la adolescencia todavía no sabes bien quién eres, y cualquier crítica te duele mucho. Lo sé porque me hice famoso muy joven y viví episodios en Internet de todo tipo, muchísimos ataques, mucho odio. Por eso he decidido organizar una serie de charlas para hablar sobre este tema con niños y adolescentes y así contribuir a acabar con el odio en las redes sociales. Texto 4. Si alguien crea una cuenta para hacerse pasar por ti, accede al perfil del impostor y haz clic en denunciar en la parte inferior de la columna de la izquierda. Y cuando esto no soluciona el problema, hay que denunciar el caso a la policía. También buscar el apoyo de la familia y amigos es un factor muy importante a la hora de afrontar este tipo de problema. y nagrania, y raz. Texto 1 Estoy en una situación difícil. Y la verdad es que no sé qué hacer. Desde hace casi un año, una persona crea perfiles ficticios y se hace pasar por mí. Lo peor es que me insulta, me amenaza y conoce muchos detalles de mi vida personal. Creo saber quién es pero no tengo pruebas para señalarlo con el dedo. Un amigo policía me aconsejó que denunciara el acoso, pero no estoy convencido. ¿Y vosotros? ¿Qué haríais? Texto 2. Un cocinero británico recibió muchísimas críticas por incluir chorizo en una receta de arroz a la que se atrevió a llamar paella. Me cuesta entender el enfado de los guardianes de la receta exacta del plato valenciano y toda esa discusión en las redes sociales. Le han dicho cosas terribles, agresivas y violentas. Tanta rabia solo por ponerle chorizo al arroz. Increíble. Texto 3. En la adolescencia todavía no sabes bien quién eres y cualquier crítica te duele mucho. Lo sé porque me hice famoso muy joven y viví episodios en internet de todo tipo, muchísimos ataques, mucho odio. Por eso he decidido organizar una serie de charlas para hablar sobre este tema con niños y adolescentes. Y así contribuir a acabar con el odio en las redes sociales. Texto 4. Si alguien crea una cuenta para hacerse pasar por ti, accede al perfil del impostor y haz clic en denunciar en la parte inferior de la columna de la izquierda. Y cuando esto no soluciona el problema, hay que denunciar el caso a la policía. También buscar el apoyo de la familia y amigos es un factor muy importante a la hora de afrontar este tipo de problema. Zadanie 3. Przeczytaj polecenie y zapoznaj się z treścią zadania. Texto 1. Solemos quejarnos del poco prestigio que tenemos como profesionales. ¿Quién tiene la culpa? A lo mejor nosotros mismos. Para formar futuros conductores, tenemos que servirles de ejemplo. ¿Y qué es lo que ve la gente en la calle? Pues ve nuestros coches mal aparcados, en las aceras, en doble fila o en zonas prohibidas. Además, no es raro que mis compañeros estén hablando por teléfono en vez de instruir a sus cursantes mientras estos circulan por vías abiertas al tráfico. Es una gran falta de profesionalidad. ¿Suscríbete? Solemos quejarnos del poco prestigio que tenemos como profesionales. ¿Quién tiene la culpa? A lo mejor nosotros mismos. Para formar futuros conductores tenemos que servirles de ejemplo. ¿Y qué es lo que ve la gente en la calle? Pues ve nuestros coches mal aparcados, en las aceras, en doble fila o en zonas prohibidas. Además, no es raro que mis compañeros estén hablando por teléfono en vez de instruir a sus cursantes mientras estos circulan por vías abiertas al tráfico. Es una gran falta de profesionalidad. Texto 2. A ver, ¿qué ha robado esta vez? Un bulldog francés, agente. No se ría, por favor. Es una manera fácil de ganar dinero. Entré en la casa de una vecina, cogí al bulldog y salí corriendo. Fui al mercado a venderlo, pero resultó que era tan viejo que nadie quiso comprarlo. Al día siguiente decidí llevarlo al refugio para perros y gatos. Iba tan tranquilo cuando, de repente, a medio camino, aparecieron dos agentes. Resultó que había sido fotografiado por una cámara de seguridad en una de las calles. Así me identificaron y... aquí me tiene. ¿Y por qué no devolvió el perro a su dueña? Pues mire, agente, no se me ocurrió. A ver, ¿qué ha robado esta vez? Un bulldog francés, agente. No se ría, por favor. Es una manera fácil de ganar dinero. Entré en la casa de una vecina, cogí al bulldog y salí corriendo. Fui al mercado a venderlo, pero resultó que era tan viejo que nadie quiso comprarlo. Al día siguiente, decidí llevarlo al refugio para perros y gatos. Iba tan tranquilo cuando, de repente, a medio camino, aparecieron dos agentes. Resultó que había sido fotografiado por una cámara de seguridad en una de las calles. Así me identificaron y... aquí me tiene. ¿Y por qué no devolvió el perro a su dueña? Pues mire, agente, no se me ocurrió. Texto 3. ¿De dónde surge la moda de colocar un candado en un puente? Pues durante la Primera Guerra Mundial, en un pueblo de Serbia, una maestra y un militar estaban prometidos, pero él tuvo que irse a luchar en el frente de Grecia. Allí conoció a otra mujer e inició una nueva relación amorosa. Cuando rompió con su antigua novia, ésta murió de dolor y pena. Desde entonces, las jóvenes serbias empezaron a ir al puente donde la pareja solía encontrarse y a colocar allí candados para atrapar a sus enamorados y así no ser abandonadas. ¿De dónde surge la moda de colocar un candado en un puente? Pues durante la Primera Guerra Mundial, en un pueblo de Serbia, una maestra y un militar estaban prometidos. Pero él tuvo que irse a luchar en el frente de Grecia. Allí conoció a otra mujer e inició una nueva relación amorosa. Cuando rompió con su antigua novia, ésta murió de dolor y pena. Desde entonces, las jóvenes serbias Empezaron a ir al puente donde la pareja solía encontrarse y a colocar allí candados para atrapar a sus enamorados y así no ser abandonadas. Texto 4. Pero hombre, tantos huevos para tres patatas, debes poner un huevo por cada patata. Mi madre siempre hacía la tortilla así y le salía riquísima. Te digo que lleva pocas patatas. Pues yo te digo que así está bien. Ahora solo le echo una cebolla y ya está. Vale, una cebolla y una patata. No, la próxima vez haremos la tortilla según tu receta, pero ahora la dejamos así. nagraña, y Pero, hombre, ¿tantos huevos para tres patatas? Debes poner un huevo por cada patata. Mi madre siempre hacía la tortilla así y le salía riquísima. Te digo que lleva pocas patatas. Pues yo te digo que así está bien. Ahora solo le echo una cebolla y ya está. Vale, una cebolla y una patata. No. La próxima vez haremos la tortilla según tu receta, pero ahora la dejamos así. Texto 5. Últimamente se han abierto al público unas nuevas tiendas independientes, donde el pago se realiza mediante una aplicación del móvil. Cada cliente tiene un código que escanea cuando entra en la tienda. Luego ya no escanea nada. Simplemente coge los productos, los mete en la bolsa y sale de la tienda. Eso es posible porque un sistema de cámaras y sensores de peso en las estanterías reconoce qué ha llevado consigo el consumidor y le cobra la cuota correspondiente. Las tiendas abren de 7 de la mañana a 9 de la noche los días laborables. De momento, este servicio está disponible solo en Estados Unidos, aunque se considera que pronto se hará popular en otros países. Raz. Últimamente se han abierto al público unas nuevas tiendas sin dependientes, donde el pago se realiza mediante una aplicación del móvil. Cada cliente tiene un código que escanea cuando entra en la tienda. Luego ya no escanea nada. Simplemente coge los productos, los mete en la bolsa y sale de la tienda. Eso es posible porque un sistema de cámaras y sensores de peso en las estanterías reconoce qué ha llevado consigo el consumidor y le cobra la cuota correspondiente. Las tiendas abren de 7 de la mañana a 9 de la noche los días laborables. De momento, este servicio está disponible solo en Estados Unidos, aunque se considera que pronto se hará popular en otros países. Texto 6. Hola, mamá. Lo siento, pero llegaré tarde. Me llevará el entrenador. ¿Y eso? ¿Ha pasado algo? No, nada, nada. Es que durante el partido de hoy, uno de mis colegas me pasó el balón muy fuerte y, como el césped estaba mojado, resbalé y di con el brazo contra un poste de la portería. ¡Dios mío! Tranquila. Ya me han puesto unos puntos en la herida. Y acaban de hacerme una radiografía. No es nada grave, no tengo nada roto. Ahora solo estamos esperando la documentación y las recetas. Volviendo a casa, tenemos que comprar un antibiótico y un spray analgésico. ¿Suscríbete? Hola mamá. Lo siento, pero llegaré tarde. Me llevará el entrenador. ¿Y eso? ¿Ha pasado algo? No, nada, nada. Es que durante el partido de hoy uno de mis colegas me pasó el balón muy fuerte y como el césped estaba mojado, resbalé y di con el brazo contra un poste de la portería. Dios mío. Tranquila. Ya me han puesto unos puntos en la herida y acaban de hacerme una radiografía. No es nada grave, no tengo nada roto. Ahora solo estamos esperando la documentación y las recetas. Volviendo a casa, tenemos que comprar un antibiótico y un spray analgésico. Czas przeznaczony na tę część